dijo Jesús, lo han repetido, es cumplir con cada uno en los distritos, los compañeros electos directamente por el voto, cumplir con esas promesas. El ciudadano nos dio una lección a todo el sistema de partidos y el sistema electoral a no acudir a las urnas. Y hay una razón. Esa hay que reconocerla primero nosotros y hay que cumplirles al ciudadano. Segundo, no perder de vista los temas torales, que son precisamente estos que se plantearon aquí, seguridad, la atención al sargazo. También tomemos lo positivo en el tema especial de la venida del presidente de la República, que fue coordinémonos. Yo me quedo con ese mensaje, el que nos dijo a los tres niveles de gobierno, hagamos una acción de coordinación porque Quintana Roo necesita una atención puntual, formal, transparente y directa. Entonces, desde la legislatura es un tema que tenemos que tener en cuenta, que vigilar y que participar. No se trata de repartir culpas o de repartir responsabilidades, se trata de trabajar juntos. Tenemos un problema y hay que hacerle frente. Quintana Roo requiere de ese tema. ¿Pero qué temas específicos? Te estoy hablando de seguridad, sargazo, transparencia, participación ciudadana como temas torales, anticorrupción fundamental. Obviamente turismo y todos los colaterales, es que todos los temas son importantes. Cada distrito se comporta de manera diferente. Cada distrito pidió prioridades y eligió a sus diputados. Los temas que como grupo tenemos son estos que acabo de comentar.